Muy buenas tardes, amigos. Todos bienvenidos un día más a Información de tu Batero KJ. Eso no podía faltar. Estamos ahorita desde otro espacio del búnker, ya que donde grabo normalmente están ahorita pintando. Y estamos ahorita en este espacio aquí, pero igualito tenemos aquí toda la información necesaria para llevarle a ustedes la mejor información de calidad del día. Hoy vamos con la información del día miércoles. Miércoles nuevamente de Champions. Miércoles 8 de diciembre. Día de Champions. Antes de empezar con este día de Champions, quiero primero darle las gracias a toda la gente que apoyó el video que hicimos ayer. El video donde invitamos a varios ateros para traerles la mejor información de ustedes. Muchas personas de ustedes agradecidas. Muchos les gustó el programa. Muchos mandaron felicitaciones y gracias a los colegas que participaron. Pero a esta hora, una de la tarde, recuerden que yo siempre les digo, yo tengo que grabar un poco más temprano para que dé tiempo de editar el video y montarlo para que ustedes lo tengan disponible a las 8 de la noche por lo menos. Por eso es que a veces grabamos un poco más temprano. A esta hora, amigos, 1 de la tarde, no llegamos a los 400 me gusta. A esta hora van 373 me gusta. No entiendo, ¿verdad? ¿Por qué no? No apoyan a las personas que los quieren ayudar. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No llegamos a los 400 me gusta. Lo bueno es que muchísimas personas se han suscrito. Muchísimas, de hecho. Estaba hablando ahorita con mi socio que lo tengo aquí al lado. Y creo que vamos a suspender las afiliaciones hasta enero. No estoy seguro todavía, pero creo que lo vamos a suspender hasta el 20 de enero. La promoción de la última promoción que hicimos fue suscribir a las personas de diciembre hasta enero. Los que ya están suscritos, que quieran renovar, por supuesto pueden renovar. Que se les vence ahorita en diciembre. Pero nuevas participaciones creo que no vamos a hacer más hasta enero. ¿Okay? De todas maneras, si te quieres afiliar, bueno, aquí están los contactos. Escríbenos y vemos si te incluimos en nuestras afiliaciones. Pero creo que no vamos por este año ya a afiliar más, pues tenemos mucho trabajo, muchas personas, gracias a Dios, que se suscribieron y ellos sí van a tener la información completa de nosotros. ¿Okay? Para mañana, lamentablemente, bueno, el resumen completo que tengo aquí no se los puedo dar, pero vamos a darle algo de información para mañana en la Champions League. Mañana en la Champions League, amigos. Vamos a jugar. Primer partido. Déjame ponerlo aquí de una vez en contento. Ok, primer partido. En el juego de la Juve. En el juego de la Juventus. Vamos a jugar la baja del partido. La baja del partido de la Juve. Esto va a ser un partido de trámite. Un partido donde no se van a esforzar mucho. Esto debería ser una baja segura. Vamos a ir con la baja de la Juve en 2.5. Otro partido que les voy a regalar va a ser el del Salzburgo y el Sevilla. Este sí va a ser un partido bastante fuerte, bastante luchado. Aquí yo no descarto goles de ambas partes, ya que a ambos les conviene ganar mañana. Entonces, en este partido del Salzburgo y el Sevilla, vamos a jugar el ambos equipos anotan. Ambos equipos anotan del Salzburgo y el Sevilla. El otro partido que les voy a regalar de todos, déjame ver cuál escojo para darle un partido importante a ustedes. Bueno, vamos a coger este, mire, el de Wolfsburgo, el del Wolfsburgo y el Lille. Un equipo Lille que aunque ha crecido mucho, sigue sin ser efectivo a la hora de anotar. Le han puesto partidos arreglados y no los ha podido definir. Han botado jugadores, le han dado penalti y no han podido definir. El último juego ganaron por un gol, un autogol
en la portería contraria. Si no, no hubieran ganado tampoco ese juego que le habían arreglado a ellos. Entonces, en este partido, conociendo que el Wolfsburgo ya prácticamente no tiene nada que hacer y el Lille es muy malo a la hora de atacar, vamos a jugar también en este partido la baja del juego en 2.5. Entonces, en resumen, el regalo para mañana miércoles va a ser Juventus en baja, Salzburgo y Sevilla ambos anotan y el Lille en baja 2.5 también para este partido. Puede ser que de aquí a ahora, amigos, lleguemos a los 400 me gusta. Puede ser. Y es lamentable porque yo siempre les digo a ustedes, traten de colaborar temprano. Hay gente que me dice a mí, Karim, es que yo a veces salgo tarde de trabajo y a esa hora es que veo el video. Sí, está bien, pero es que yo el video lo monto desde ayer. Desde ayer en la noche está el video montado, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué esperar último movimiento para darle me gusta? ¿Entiendes? Porque si yo montara el video hoy, yo digo, bueno, no le dio tiempo de darle me gusta hoy, pero eso está desde ayer montado el video. Porque justamente yo grabo un día antes para que a las personas les dé tiempo de ver el video, les dé tiempo de jugar, porque hay mucha gente que juega antes de irse al trabajo. Y sobre todo para la zona de Europa, es mucho más cómodo para la gente de Europa ver el video a esta hora. Sin embargo, a pesar de todo esto, muy agradecido por los 360 me gusta que le dieron ayer al video. La cantidad de comentarios que me dejaron en agradecimiento por el video especial que le dimos con todos los datos de esas personas. Y a esta hora lo estamos ligando, porque como se lo acaba de decir, es la 1 de la tarde y ya van a empezar los juegos de la Champions. Y estamos ligando todos los datos que le dieron a ustedes, porque sé que muchos de ustedes combinaron varios en un parlay buscando el dinerito. Y esa es nuestra intención, sobre todo con los afiliados. Ponerlos a ganar este mes. Este mes estamos haciendo lo posible y lo imposible para buscar la mejor información y ponerlos a ganar a todos los afiliados. Y a ustedes, por supuesto, también. Bueno, sin más nada que decirles, ojalá ustedes hoy pasen los 400 me gustan para mañana darles no solamente la jugada dupleta fija que tengo mañana en la Europa League, sino darles el parlay bomba que paga un dineral. ¿Ok? Así que pendiente todos ustedes. Vamos con todo. Y ojalá pasemos los 400 me gusta. Jugar inteligentemente. Y mañana comentamos lo que hicieron los amigos en los datos que regalaron ayer. Chao. Se les quiere de corazón.